Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy acompáñenme a limpiar la casita de mis gallinas y les llevo este arroz que nos quedó. Pues yo todo lo que nos queda y no aguantamos, pues se lo damos a las gallinas y ahí nos quedó un arroz y pues no queremos tirarlo porque ya que ellas comen de todo y vamos a recoger los huevos. Mi hija la pequeña los va a recoger ya que a ella le encanta. Aquí la Angie va a recoger los huevos. Cuéntalos, mami. A ella le gusta recoger todo siempre los huevos. Okay. Son 8 huevos. Okay. Vamos a ponerlo acá afuera y ahorita vamos a barrer aquí su casita. Ya mire, le puse comida ahí de lo que nos sobró, arroz, y ya se lo devoraron y ahorita voy a limpiar y ya les voy a traer unas calabacitas que tengo allá para que se lo coman. Pues ahí ya empecé a barrer una parte, ahí le estaba poniendo pues lo que es la tierrita porque ahí se está haciendo un hoyo y pues no quiero que se salgan por ese hoyo. Así es que pues ahí lo estoy tapando y le dije a la Angie que me expande todas las gallinas para que se metan en la otra casita porque yo pueda barrer ahí. Y pues ahí los estaba pegando por eso, porque quería que se metieran en la casita para que yo pudiera barrer. Y le dije, ten mucho cuidado, mami, no te vayan a lastimar en tus ojos, ya que pues la gallina suele volar, volar, ¿verdad? Y pues le pueden pegar o picotear. Pero pues a ella le encanta estarme ayudando. Ella siempre le gusta ir a darle de comer las gallinas, le gusta siempre recoger los huevos. Solo que pues desde que entró a la escuela, pues a veces ya se le olvida porque lo primero es que se va a la escuela. Pero aquí como pues hoy fue domingo, pues por eso es que ella aquí está ayudándome. Pero si ustedes siempre me preguntan que no, cuántos hijos tengo. Tengo 3 hijas, el problema es que casi no salen conmigo porque siempre cuando les grabo, ellas se encuentran en la escuela y por eso que siempre salgo yo sola o mi esposo cuando él está y cuando él no está, pues no, tampoco no sale, ¿verdad? Pero siempre trato de grabar cuando mi esposo a veces está para que me pueda grabar y cuando no puede, pues yo grabo yo sola. Así es que pues aquí ya estoy limpiando todo porque siempre le tengo que limpiar para que salga todo lo que es el desecho de ellos porque se amontona y eso pues no lo tiramos, lo ponemos en las plantas que tenemos para que pues se dé un poquito mejor y pues igual por ahí voy a jalarlo todo y ahorita mi esposo también me está ayudando a limpiar el patio porque pues hay muchas hojas y ahorita pues les voy a mostrar cómo pues está el patio y ya él ya lleva creo la mitad limpiando. Porque pues ahorita es tiempo de que todas las hojas se caen y las tenemos que limpiar. Miren, todas las gallinas se fueron para este lado. Y como yo ya terminé aquí, aquí se van a pasar. En la madera pues no queda ahí su desecho porque pues esa madera casi es lisa y por eso todo se cae abajo. Así es que pues ya le barrimos. Tiene su agua, ahorita les voy a traer unas calabacitas y les voy a poner alimento para que coma. Y por aquí anda mi gallo. ¿Cuál gallo? Este es el gallo más grande. ¿Será el gallo más viejo, dirás? El más viejo de aquí. Aquí ya mi esposo está. Ya limpié todo por ahí. Sí, limpiando él ahí. Y aquí ahorita voy a jalar toda la hojita porque como cae mucha hoja. Ya limpié todo ahí, ya le eché aceite también, ¿verdad? Oh, sí, ya. Ya le eché aceite toda esta parte de acá. Y aquí andamos limpiando ahorita. Ya limpié aquí el patio, sí, la yarda. Sí, porque hay mucha hoja. Por ahí me comentaron que le echara aceite por dos lados. Pues sí, la verdad le eché aceite por los dos lados para que quede bien. Sí. Ya quedó todo bien con aceite. Ajá. Bien. Quedó todo con aceite. Tengo las dos cajitas de los perros también. Y ahí están adentro durmiendo, ven, ahí está Oso. Vete, velo. Está bien cómodo. Ya me imaginé. Ven a ver, Oso. Aquí está Oso. Oso, ahí tiene más aceite. Bien que acaben, por ahí dijeron que no iba a caber el perro. ¿Cómo no? Ahí bien que acabe él. No queremos dejar su puerta muy grande porque pues cuando hace frío, hace frío. Pues ahí están las dos casitas
mucha hoja todavía por limpiar. Así es que pues los dejo y ahorita les muestro cómo se va a mirar en esta área. Mucha hoja cae. De aquí a unos 2-3 días otra vez hay mucha hoja. Pues vamos a limpiar. Y ya le llevamos su... Por aquí le llevamos su alimento. Siempre le pongo 2 tazas de estas. Cierra ahí la puerta, corazón. Ay, 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 ya se me regó. Ya ni modos. Aquí le voy a echar, ahorita le voy a traer otra taza más. Ahí se me regó. Siempre van, comen 2 tacitas. Miren, ya se abandonaron a comer el alimento. Ahí está revuelto con el maíz. Ahí está. Así es que ahorita les voy a traer sus calabacitas que tengo en el refri. Que fui a recoger, están partes dañadas, pero pues a ellas bien que les gusta. Así es que vamos por las calabazas. Por aquí ya les traje su calabacita. Y pues partes están dañadas y me gusta ponérselas aquí. Y van a decir que por qué no se lo pongo en el bote. Pero a ellas les gusta en el piso. Porque les gusta andarlas picando. ¿Ya vieron? Ya empezaron a picar. Porque si las pongo en el bote, las vuelven a sacar. Todos ya limpiamos su piso. Órale, coman. Están apurados allá con la... con el alimento. Pero ahorita cuando termine se vienen con la calabaza. ¿Ya vieron cómo le pica? A ellos les encanta cualquier fruta, verdura. Solo hay que cortarlo y ponérselo y ya ellos van picando poco a poco. Así es que ya dejamos limpio aquí. Y pues vamos a esperar que terminen de comer. Pues aquí ya empezamos a juntar la hoja así. Ponemos ese nylon abajo. Y pues ahí llenamos la hoja y ya pues llenamos las bolsas donde tenemos que llenarlas para tirarlas a la basura. Ya terminamos de juntar todas las hojas y ahorita viendo un aire y volvió a tirar más hojas. En 2-3 días ya está lleno. Y ahí mi esposo. Sí, mire. Todo esto me va a caer de los árboles. Muchos árboles. De hecho este se le va a caer todo. De hecho ya se hubiera caído todo, pero no ha hecho frío, ya estamos 3 de noviembre. Miren ahorita por ahí. En este tiempo ya hace frío. Ya mi esposo está quitando toda la semilla del quelite que... Quintonil. Quintonil. Quintonil, quelite también le pueden decir. Uh-huh. Este es morado y este es blanco. Sí. ¿Cómo está sembrando este año para comer quintonil? Sí, porque está muy rico la mera verdad. Para guardar la dieta. Dieta. Pues hasta aquí le dejamos este video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Gracias por compartir nuestros videos. Gracias por dejarnos su hermoso comentario y regalarnos su like. Que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. Y nos vemos primeramente Dios en un próximo video.